Hola, mi nombre es Natalie Lezama Lezama. Estudio Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Ibagué. Y soy mexicana y colombiana. Pues me considero una persona como loca. No sé. No, loca no. Soy como alegre. Intento ser alegre, pero cuando me sacan la furia, sale. No sé si es por el color de sus ojos, su sonrisa, el color del cabello, pero la hace diferente, la hace distinta. Es una persona que siempre se ve alegre. Me considero una persona que le gusta aprender del otro. Intento siempre ver que esa persona me puede aportar a mi vida. Si me puede aportar alegría, me puede aportar literatura, me puede aportar arte, conocimiento, fiesta, baile. Intento ser un amigo donde llegue. Y creo que hacer amigos para mí es como mi mayor virtud. Yo de Natalie he aprendido como la persistencia de ella al hacer las cosas, a la hora de hacer las cosas, a la hora de hacer el trabajo. Es una mujer que es muy insistente y persistente en todo lo que ya se proyecta hacer. Yo vivo acá en Ibagué, en La Pola, con mi familia. Mi familia es en estos momentos es mi tía Julie. Mi prima Ivonne viene cada fin de semana. Vivo con Chiqui Andrés y Lupa Antonia, que son mis perritos. Y mi papá vive en México, trabaja en México. Mi mamá vive en Bogotá. Mi familia es hermosa, es gigante. ¿Les gusta mucho la rumba? Para mí Natalie es como mi hermana menor. Yo obviamente pues la conozco desde que nació. Hemos crecido juntas, compartido muchos momentos. Es una niña que le encanta ayudar a los demás. Es una persona que cuida a los animales. Una persona que siempre está queriendo investigar. Siempre está buscando cómo ser mejor persona. Es muy tierna, muy espontánea. Y tiene cualidades muy pero muy bonitas. Por eso la quiero mucho. Yo nací en el estado de Aguascalientes, en México, y llegué a Colombia aproximadamente a los 10 años, cuando mis papás se separaron. Llegué a Bogotá, estudié el colegio. Mi mamá vio la oportunidad de poderme ir un año a estudiar, así como un intercambio, en New Jersey, en el Lynwood Middle School. Y pues tuve que ir a los 12 años, estaba muy pequeña, fui sola a vivir con una familia que yo no conocía. Estudié octavo grado, me gradué de middle school. Ah, pero me escribió Natalie bien. Dear Natalie, you're a very nice young lady and I always... Cuando llegas a Estados Unidos y no sabes hablar inglés como tu primera lengua, está el ESL, que es English as Second Language. Es decir, que es una clase especial para que no entres a la clase de inglés normal, entras a ESL y compartes con personas de todo el mundo que su segunda lengua es el inglés. Nos enseñaban lo típico de Estados Unidos, es decir, el Thanksgiving, los huevos de Pascua, la Navidad, pero de igual manera compartía con otras culturas como de Rusia, Grecia, China, África. Entonces fue muy bonito para mí intentar y hacer amigos sin necesidad de hablar, o sea, porque ellos no hablan español, no hablan inglés, yo no hablaba su idioma. Hicimos una amistad muy bonita los primeros meses. Hola, me llamo José Zagal, vivo en el estado de Nueva Jersey, en el estado que conocí a Natalie Lezama. Yo la conocí a Natalie cuando tenía aproximadamente 13 años y ella tenía 3 a mi edad. Yo recuerdo conocerla a ella en el gimnasio, en una clase de gimnasio que tuvimos juntos, y desde entonces nos hicimos grandes amigos. Eventualmente conectamos con otras amistades y durante todo ese año nos veíamos en los halls de la escuela, que le llevaba a su clase o cosas así. Aquí en Estados Unidos, vivir en Estados Unidos especialmente es una diversidad completa. Yo soy ecuatoriano y obviamente yo tengo muchos amigos colombianos, peruanos, que hay muchos brasileños de Portugal, de todo lado de Europa. Mucho latinoamericano, la verdad, aquí en el estado de Nueva Jersey. Considero que uno de los más grandes problemas que tuve fue como esa identidad que yo consideraba que había perdido. En ese se encontró un amigo, Michael se llamaba, él era americano, blanquito, gringo. Y yo hablaba mucho con él, y hablábamos todos los días, me acompañaba a la casa, me recogía en la casa, me dejaba en el colegio, era muy querido. Y uno de los días yo iba caminando, hablando con él, se me acerca una amiga de Puerto Rico y me dice como, oye Natalie, en español, me dice, vamos a tal lado. Yo le respondo en español. Cuando Michael dice como, ¿cómo así? ¿Tú eres latina? ¿De dónde eres? Le empiezo a explicar, no sé qué, me dijo, pero no pareces latina, no tienes cara de latina,
ni creo que seas latina, no te vistes como latino, pero de esa manera despectiva, como no tienes esos hoops así de chula, ni ese peinado con trenzas, ni nada. Y yo le dije, pero no tiene nada que ver, yo soy latina y me identifico como latina y súper que hablo español, ¿no te parece? Si quieres te enseño. Él ese día me miró, me dijo como, ah, bueno, sí, sí, y hasta ese día me habló. Cuando lo fui a enfrentar y le dije como, oye, ¿por qué? Porque dejamos de hablar, ¿qué te pasa? ¿Estás bravo conmigo? ¿Estás enojado? Y me dijo que su familia le ha enseñado que los latinos son unas malas personas, quienes robaban, que hacen mucho daño y que no quería tener ningún contacto con, o ningún vínculo con alguien que era latino, que no le gustaba. Después de haber sido amigos tanto tiempo, no quiso ser mi amigo después, simplemente porque habla español. Entonces uno dice, en ese momento pues me dolió porque era mi amigo, o sea, uno le ve diferentes cosas, pero ahorita uno dice como, es impresionante ver a niños de 11, 12, 13 años que discriminen por eso. Ella pues hace parte de varias ciudades, por decirlo de alguna manera, ha estado en muchos lugares y es muy amable con las personas, es muy abierta en muchos temas, entonces creo que por eso mismo es tan buena persona y tiene tan buenos valores morales. No importa quién esté liderando en estos momentos, el país o el mundo, tú debes tener tu personalidad y debes respetar al otro por lo que es, una persona que siente, que sueña, que quiere, que ama, y no por un tono de piel, un tono de voz o una raza. Para mí, no solamente soy latina, simplemente soy una persona que, pluricultural, vamos a decirlo así. Es decir, que yo me gusta mucho, por ejemplo, la comida, la cultura colombiana, la mexicana. Y aprendí también otros tipos de culturas salvadoreñas, de Rusia, de muchas partes del mundo. Y me gustaría mucho aprender más de eso y adquirirlo y adherirlo a mi cultura. Y considero que todo el mundo debería ser así. Como las estrellas roto, como una veleta y vuelo por tus ojos.